Hola, ¿qué tal, peiseños? Vamos a hacer hoy un vídeo de nuevo sobre vermicomposteras, ¿de acuerdo? Este vídeo está destinado especialmente para todos los que estáis empezando con vuestra vermicompostera y empecéis con un número reducido de lombrices. ¿Qué suele pasar cuando empezáis con poquitas lombrices? Que veis que los procesos son muy lentos, veis que no se reproducen rápido, etc. Recuerda que en el canal yo tengo un vídeo sobre cómo empezar a hacerte una vermicompostera casera, cómo empezar a vermicompostar desde cero, cómo dar de comer por primera vez a nuestras lombrices, y luego algún que otro vídeo más sobre cómo alimentar cuando ya alimentas normalmente, etcétera. Pero el vídeo de hoy va destinado expresamente a todos aquellos que queréis aumentar vuestra población de lombrices y veis que va la cosa un poquito lenta. Sabéis que la lombriz Eisenia, la roja californiana, se reproduce muy rápido y come muy rápido, pero podemos hacer unos pequeños trucos para ayudarla a que ese proceso sea todavía más rápido. Y si esto te digo además que lo puedes hacer reutilizando cosas que tienes normalmente en tu casa, pues mucho mejor. Así que el vídeo de hoy va a tratar sobre cómo, pero momento, cómo hacer un criadero para que las lombrices pongan más huevos y más rápido, reciclando rollos de papel higiénico. Acompañadme porque todo lo referente a las lombrices es un mundo interesantísimo. Vale, peixes, ¿qué necesitamos? Pues evidentemente vamos a necesitar una vermicompostera, o en este caso yo tengo dos, pero vale para una que esté más avanzada como esta, o una que lleve menos tiempo como esta. Vais a necesitar durante un tiempo ir guardando rollitos de papel higiénico. Yo estos los guardo porque siempre le doy de comer esto a las lombrices o incluso se lo echo al compost picado. Yo siempre recomiendo reutilizar esto mucho mejor que reciclarlo. Y lo último que necesitamos es un pulverizador de agua normal o una regadera también os sirve, pero yo voy a utilizar un pulverizador. Generalmente las lombrices se reproducen más en entornos en los que ellas están protegidas y saben que van a tener alimento suficiente. El cartón es un alimento que ellas se comen perfectamente, como viste en un vídeo que te dejo por aquí sobre cómo las lombrices comen perfectamente el papel y el cartón. Lo que vamos a hacer es crear con estos canutillos un entorno en el que ellas puedan meterse dentro e ir haciendo puestas de huevos dentro del entramado de cartón que vamos a meter dentro de un canutillo principal. Esta parte básicamente es como si fuera una manualidad, así que encima si tenéis niños en casa se van a divertir muchísimo haciendo estos. Así que no dudéis en pedirle a los críos de la casa que se animen, porque esto para hacerlo con niños pequeños es súper divertido. Lo que vamos a hacer es utilizar un canutillo principal y dentro de este vamos a ir metiendo todos los demás. Cuantos más recovecos nos queden dentro de este cartón, muchísimo mejor, porque así las lombrices se irán colando muchísimo mejor. Por lo tanto, teniendo el cartón principal, empezamos a hacer este tipo de churritos con los otros cartones y los vamos metiendo dentro. Cogemos otro de este pequeñito y también lo metemos dentro. ¿Y vais viendo cómo va quedando? ¿Veis que ya van quedando una especie de galerías? Pues en esas galerías es donde las lombrices van a hacer la puesta de huevos. Cogemos otro más y este lo voy a enrollar un poquito más pequeño para ir rellenando los espacios más pequeñitos que nos van quedando. Lo meto así un poquito a presión. ¿Os dais cuenta cómo va quedando ya? Uno más, que yo creo que quizás sea el último, lo meto en esta parte de aquí arriba. Y así más o menos va quedando. Yo creo que puedo juntar un poquito más, así que en esta parte de aquí voy a intentar meter uno más. Este sí sería el último. Le hago un huequito y lo meto a presión. Así, cuesta un poquito que entre, pero ya entró. Lo veis aquí todo lleno de galerías con entradas por los dos lados, así que este está hecho. Voy a hacer otro más para la otra vermicompostera, pero podríamos hacer varios para una sola. Yo en este caso voy a utilizar uno para cada una. Bueno, pues tenemos nuestro criadero de lombrices. Ahora lo que vamos a hacer es abrimos la vermi. Bueno, puedo aprovechar para enseñaros un poco cómo va mi vermi. ¿Veis cómo tiene muy deshechita la materia orgánica? Podéis ver aquí cómo hay muchas lombrices bebé, pero vamos a seguir estimulando que nazcan más.
Hay un montón de lombrices pequeñitas por toda la vermicompostera, pero vamos a ayudar todavía a que haya más. Lo primero que tenemos que hacer es humedecer nuestro criadero de lombrices, que como es cartón se empapa enseguida. Así que simplemente con una pulverizadora le vamos dando así, también por la parte de dentro es fundamental. No sé si se me está mojando la cámara, espero que no. Entra toda el agua, esto está súper húmedo y las lombrices les encantan los entornos muy húmedos. Así que esto va a ser perfecto para que las lombrices entren aquí dentro, tanto a comer como a poner sus huevos. Veis que está empapado, incluso está goteando, y ahora el criadero lo tenemos que dejar apoyado. No hace falta ni enterrarlo ni nada. Levanto parte del material que está comido, que ya tiene muchas lombrices también, apoyo el criadero y yo lo cubro un poquito con restos de material. Así las lombrices pueden acceder mucho más fácil a él. Lo tapo con estas hojas y yo cuando ponga de comer voy a ponerlo en el entorno de ese criadero de lombrices. Porque así las lombrices saben que teniendo el criadero aquí y teniendo comida aquí, esta puesta de huevos enseguida puede ir a comer los restos nuevos que le pongas por esta zona. Si quisiera, podría poner otro criadero de lombrices aquí, pero vamos a hacer el experimento solo con uno. Este lo voy a poner en la otra. Una vez que tenemos hecho esto, tapamos la vermi y ya está. La dejamos tapada y dentro de unos días iré contando en Instagram cómo va siendo la evolución. Te dejo por aquí abajo en mis redes sociales, porque en Instagram estoy sacando cada día la evolución de todas las cosas que voy haciendo en el huerto y de las cosas que os enseño en YouTube. Y ahora voy a hacer lo mismo con la vermicompostera que ya tengo desde hace más de 4 años. Bueno, peiseños, pues eso es todo. Te voy a dejar por aquí unos cuantos vídeos más sobre vermicomposteras y te invito a que si tienes cualquier duda sobre vermicompost, sobre lombrices o lo que sea, me dejes tu pregunta abajo en comentarios que yo os las respondo a todos. Os doy consejos en base a mis experiencias con las dos mías y hay muchas veces que muchas de las cosas que me ponéis en comentarios me ayudan para mí. Así que estoy encantado de leer todo lo que tengáis que decirme abajo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, peiseños.